de allá viene una ese viene una huequera de arribón y ese lo que lo marca acá, ese lo jode todo. Ese quisiéramos que se haga un badén allácito en la huequerita, por favor, ingeniero. Oh, el agua cuando llueve por acá, de todito esas faltas. Viene, ingenierito, para acá, dice arriba de la pampa, dice Cerrito de Coñoloma, dice ahí baja el agua, por favor, ingeniero. Bueno, verá usted, ingeniero, que está feísmo esas cosas, eso queremos material por partes y que también se haga sus badencitos hacia el, en cada parte. Ya nosotros le señalamos dónde, no hemos venido un conocedor acá, sino ya le señalaba. El alcalde sí me apoyó con gasolina, con dos. Sí, sí, justamente estamos acá, esta es la gestión de Manuel Becerra y todo el concebiendo para apoyar acá a este... ¿Su nombre, ingenierito? Becerrana. Bueno, en realidad se encuentra, los accesos son bien inadecuados, pero como se dice, creo que con un poquito de esfuerzo y un poquito también de nuestros pobladores y sobre todo la municipalidad y nuestro señor alcalde Manuel Becerra, vamos a poner estas carreteras nuevamente activas. Y eso es nuestra preocupación porque ya no nos trae los carritos y empieza desde acá a circular Huambucancha Chica, Llanumayo, se va hasta Hualtipampa, baja por Yuscapampa y de nuevo en Palma acá abajo a Huambucancha. Es un circuito, ingeniero. Acá nuestra necesidad es que queremos un mejoramiento de la carretera. La carretera está pésima, está como está ahora. Aquí somos, esta parte de aquí somos Yuscapampa, Huambucancha Chica, Llanumayo, Totorillas. Y a Hualtipampa baja, todos los de Hualtipampa ya están bajando por acá, señor. Eso quiero que... Vámonos, remozaremos, ¿vale? ¿Cuántos metros mide? Búmete algo un cordel. ¿Podría comprometer en esta visita que usted está haciendo a la zona? Bueno, ahorita hemos venido a tomar nota, justo me acompaña también un señor de infraestructura que ha venido a sacarlas, a ver la situación y en realidad a ver qué maquinaria vamos a necesitar y emplear acá en esta... En este caserío para poderles apoyar de alguna manera limpiando sus trochas, ¿no? Es que lo que pedimos es maquinaria para material de la zona poner, porque en carretillas es bastante para trabajar cuántos días, ¿no?